Today, we are addressing our dependency on Russian oil. And let's be clear, it will not be easy because some member states are strongly dependent on Russian oil. But we simply have to do it. Nuestro apoyo a Ucrania tiene que ser indefectible porque la seguridad de Ucrania está intrínsecamente ligada con la nuestra. Lo que allí se decide es también nuestro futuro. En resumen, lo peor está por llegar y para muchos, 2023 se sentirá como una recesión. But we also need to prepare now for further disruption of gas supply and even a complete cut off of Russian gas supply. Sí, j'ai même pensé, he tenido muchos problemas, incluso he pensado en irme más lejos a Bélgica porque llevo 3 días mirando la aplicación para el combustible y veo que apenas hay. Y llevo 3 horas esperando. Con los precios por las nubes, la clase media en Alemania busca cómo sobrevivir. Las casas de empeño se han convertido en una solución de urgencia. Es demasiado, ya no puedes permitirte nada, ir al supermercado es un desastre. Tengo niños a los que debo cuidar, así que ahora debo entregar mi preciada aspiradora. Que nous laissions le conflit en Ucraine se solder par une domination économique américaine et un affaiblissement européen. Nous ne pouvons pas accepter que notre partenaire américain vende son GNL 4 fois le prix auquel il le vend à ses propres industriels. Tengo miedo, como todas las personas que corren el riesgo de quedarse en el frío o no poder pagar esas facturas de electricidad y gas. Si no es posible pagar, obviamente se suspenderán los servicios públicos. Estoy aquí porque frente a la inflación en Francia y Europa, es necesario que los trabajadores de los que formo parte sean justamente recompensados. Las pensiones y los salarios se revalorizan con el IPC real, porque se haga la auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social. Unas pensiones dignas que nos están intentando robar. La perspectiva war es sehr racional und nachvollziehbar, leitungsgebundenes Gas auch aus Russland zu beziehen, das billiger war als das LNG aus anderen Gegenden der Welt, USA, Saudi-Arabien, Katar. Und selbst im Kalten Krieg war Russland ein verlässlicher Energielieferant. Look, if you cannot sleep because of Russia-Ukrainian conflict, there are some advices to calm you down. First, imagine that this is happening in Africa. Imagine this is happening in the Middle East. Imagine Ukraine is Palestine. Imagine Russia is the United States. La tubería del Nord Stream, que quedó intacta, tiene una capacidad de 27.500 millones de metros cúbicos por año. Es aproximadamente un 8% de todas las importaciones de gas en Europa. Rusia está lista para el inicio de estas entregas. El balón, como se suele decir, está del lado de la Unión Europea. Si quieren, que abran simplemente el grifo y ya. No limitamos a nadie en nada y estamos listos para suministrar volúmenes adicionales durante los meses de otoño e invierno. De l'OTAN, de l'ONU y sobre todo los americanos, si quieren saber. C'est eux qui nous mettent dans la merde en ce moment, les américains. 50 minutos. Merci Macron, hein. 50 minutos para hacer el plan, hein. Toi, je sais pas combien tu mets le temps pour aller viser pour faire le plein.